Seguimos en la alegría pascual y el Evangelio de hoy nos reanima en esta realidad. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 7 a 15. Continuó Jesús diciendo a Nicodemo: debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere. Oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Yo te aseguro, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, aunque ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Sábado Santo se escucharon estas palabras como canto a el cirio pascual que en ese momento refulgía como Cristo resucitado. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y radiante con el fulgor del Rey eterno. Alégrese también nuestra Madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Sí, es la invitación entonces al gozo. Exulten, es decir, estén realmente felices. Por eso Jesús le insiste a Nicodemo. Nicodemo es que, además de las cosas de la tierra, tenemos las cosas del cielo. Es que tenemos siempre algo estupendo y algo maravilloso. Tenemos siempre lo mejor para los creyentes, para aquellos que se abren al nivel de fe o a nivel de esperanza, lo sabes. Es lo que Jesús le insiste a Nicodemo. Y a través de Nicodemo te lo dice a ti y me lo dice a mí. Si me sigues, no solamente tendrás la iluminación de este mundo, de las bellezas que trae este mundo, las aprenderás a ver de nuevo. Serás capaz de detenerte para alabar la creación como obra de mis manos, sino que también pensarás mucho más allá, pensarás en tu corazón, en tu interior, y verás que también hay una floración de vida nueva, lo que llamamos la floración del Espíritu. Pues bien, que el Señor te siga llamando a sentir ese baño de luz, de gracia y de amor que te quiere regalar siempre y en todo momento. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.